dónde estamos yendo, Leo? Bueno, hoy nos tocó un día frío y vamos hacia una cascada que supuestamente está por ahí arriba. Pero esperemos encontrar. Estamos cerquita de las nubes. Muy cerca, sí. Se pueden ver las nubes ahí arriba. Y hace mucho frío. La gente está abrigada, nosotros también. Así que vamos a ver. Yo estoy en short. No, que no me quiero mostrar. Hay poco aire. Bueno, estamos a punto de llegar a la cascada. Queda más o menos por ahí arriba. Nos falta cruzar la. Y vamos. Todavía falta un gran tramo. Hasta allá arriba. Ahí, cruce. ¿Qué clase de guía es eso? Y un guía. ¿Cuánto nos salió el guía, Leo? Nos cobró. Solamente para venir hasta acá. Nos cobró una bolsa de alfalfa. ¿Alfalfa era? Sí. ¿Qué más? ¿Qué cobramos? ¿Qué traemos? Una bolsa de coca. No, ¿qué nos cobraste para venir hasta acá? Ah, una bolsa de claro. Hoja de coca. 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 No, Coca-Cola. Que por cierto no lo pagamos todavía. Sí. ¿Y toda la excursión cuándo nos salió, Leo? Y algo alrededor de unos 10 pesos, incluido comida y viaje. Media estadía. Salieron 3 pesos de la torta. ¿Se puede dejar acá abajo su email para que lo contraten? Acá en Tafí. No. Jamás. Señoras y señores, ya estamos arriba de las nubes. Estamos casi tapados por las nubes. O por lo menos, falta poco. Leo, ¿qué encontramos ahí? Acá encontramos puro cuarzo. Es una piedra muy bonita. Muchos artesanos la usan. ¿Cuánto más o menos está saliendo de ese cuarzo? Y este cuarzo estará entre los 500 pesos más o menos. O sea que con eso hacemos el asadito. Y vamos a llevarlo para casa, un asadito mínimo. Así que
cuarzo a 30 pesos los 100 gramos. Atendido por su dueño. Sus dueños. Señores, una caída de aproximadamente 2 kilómetros de largo. No, pero tiene bastante. ¡Vamos, bañamos, mire! Acá lo vamos a ver a Leo meterse abajo de la cascada. Ahora vamos a ver a Leonardo meterse abajo de la cascada, señores. Señoras, para ustedes, solamente para ustedes. ¿No, Leo? Solo la fe, lo vamos a ver, fuego. Nuestro guía nos trajo a buen puerto, señores y señores. Un matecito y torta casera de quién, la Pachamama. Leo, ¿cómo estás? Peladísimo. Hay que desnudarse, si llegas a viento, te mandás. No pensás nada. No, yo fui caminando ahí, me fui directo ahí en la costa y listo. ¡Ah! Dice salir. Y después aquí se empezó a calentar el cuerpo, tiene que grabar el calor. Estamos rodeados de montañas, y de nubes. ¿Por qué se ve todo blanco, guía? Por la nube. Estamos en la nube. ¿Qué agarraste ahí, Leo? El cachucho. ¿Para qué sirve? Sirve para hacer té o mate. Puede servir para el mate y... Para no resfriarse. Para no resfrío. Para comida. Ay, ¿cómo era el atributo principal, Miguel? El atributo principal del cachucho. Que te levanta el pingo. ¿El pingo? ¿Cuál? Ahí va. ¿Cuál era la tecnología? Esa. Así que nos llevamos un par de bolsitas. Además, la muña esa, boludo. ¿Es muña? Claro, la muña. Que ahora no es porque... Ahí tiene Miguelito mucha muña. Okay. Esto también dice que es buena para la cáscara, sí. Y es buena para no me acuerdo. Bien, vamos a seguir. ¿Pasa? ¿Qué se siente, Leo, estar en las nubes? Estamos en el cielo.
qué tal, Leo, la excursión? ¿Cómo salió? Buenísimo. Llegamos bien. Muy bueno. ¿Guía? Hermoso el lugar. Ah, ¿estamos muy esperando bien el colectivo? Sí. Ya llegó, ya está. Ya nos promoviendo, sí. Bien, ¿qué estás comiendo? Pan. ¿Quién hizo? No sé. Viendo a Leonardo y a Hugo. Dos burros en categoría. Vengan, vuelvan. ¿Sí? Ahí van nuestros dos viajeros.